quiéreme, bésame, mímame. Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado. Trátalo bien, si lo has probado. Cuídame, quiéreme, bésame, mímame así. Pues mira, aquí pues saludándote y que te reportes acá con toda la banda que nos escucha a través y que nos va a escuchar a través de las aplicaciones, compadrito. El mismo cuento otra vez. Bueno, sí, mira, aquí con un poquito de frío, pero ya no le ganas para hacer bien con radio, algo bueno. Órale pues entonces, compadrito. Stephanie también se une a esta gran familia. Ella se encuentra también allá en Lira y Ortega. Para todas las personitas que nos están escuchando a través de Éxtasy Radio, a través de la frecuencia de Spreaker y por supuesto en las diferentes aplicaciones que automáticamente se enlazan a través de esta tecnología que es de verdad súper chévere, mi queridísimo Carlos. Cuéntanos, ¿qué es lo que nos tienes preparado? ¿Qué es lo que están por hacer allá en Tlaxcala? Dinos, compadrito. Mira, tenemos el proyecto de, bueno, son muchísimos proyectos. El primer vamos a tener bien a Tlaxcala, o sea, ya con una fuerza mayor, pues tenemos pensado hacer la revista. Perfecto. Mira, nos están escuchando directamente desde el Estado de México, mi queridísimo Eric Sánchez, también de la familia de Éxtasy Radio también. Bellas imágenes, compadrito, bellas imágenes, compadrito, que nos mandas a través de esas publicidades, Eric Sánchez, allá desde el Estado de México. Mira, compadrito, estamos muy, muy contentos, muy agradecidos, porque de verdad este proyecto llega a Tlaxcala. ¿Y qué en mejores manos, mi queridísimo Carlos? Gracias, doctor. De verdad, un placer. Por la confianza que nos tuvieron. No, mira, fíjate que aparte de la confianza, fíjate que estábamos platicando las veces pasadas y de verdad no se equivoca uno porque yo creo que cada uno merece estar en el lugar donde está. Y yo de verdad te digo, Carlos, de verdad muy contento que estés con este gran equipo, con esta gran familia que es Éxtasy Radio. Nosotros, fíjate, compadrito, estábamos platicando hace un momento que de verdad no tenemos la necesidad, ¿no?, de pagar pues regalías a Facebook, ¿no? No es que seamos codos, los que nos están escuchando y que nos van a escuchar a través de Spreaker Podcast Radio, que es totalmente gratis y por supuesto, ¿no? Por supuesto, ahí en las diferentes aplicaciones. De verdad, no somos codos, de verdad, Carlos, de verdad, no, nosotros, pero no pagamos en regalías a Facebook, a lo mejor otras emisoras, a lo mejor otros grupos, pues bueno, cada quien, ¿no? Cada quien, pero de verdad muy contento. Cuéntanos de tu trayecto, porque no solamente estás con Éxtasy Radio, también estás ahí con otra emisora súper chévere allá en Tlaxcala. Tenemos el proyecto aquí, nos invitaron, nos hablaron, me dijeron, ¿por qué no te vienes aquí y te echas un palomazo? Y si te gusta, pues te quedas. Estamos también aquí en la camioneta, en la radio que se llama La Prendida, igual ahí para que nos sintonicen en internet, es de 96.7 FM, La Prendida. Pues ahí andamos. No. Y bueno, ustedes nos dieron la invitación, gracias. Órale, pues, no, está bien, compadrito. De verdad, muy, muy emocionado. De verdad, te platicábamos Miguel Barraza es el que controla en el buen sentido de la palabra, allá en Tlaxcala, y digo controla porque, pues, de verdad, él viene también con harta chamba que van a tener primero Dios, mi queridísimo Carlos, hartos proyectos, hartos trabajos. ¿Y qué más bien con esta gente que de verdad yo lo he dicho siempre,
de verdad todo México. Qué bueno que en un futuro se vale soñar en grande y que tuviéramos diferentes localidades allá en México. Se vale soñar, pero ojalá y con el apoyo de todos, pues se haga esto realidad, ¿no? Es de ley, eso es todo. Con toda la fuerza allá en Tlaxcala, mi queridísimo Carlos. Un fuerte abrazo. Yo sé que ya te vas ahorita al toquín y no nos vamos a equivocar por ahí. Pues bueno, ya estaremos metiendo gol ahí al evento de Samurai. Y pues te deseo lo mejor, mi queridísimo Carlos. Te deseo lo mejor, que de verdad agradecido de que estés aquí con nosotros. Y qué más darte la patadita de la buena suerte, que ya te la dio ya, que ya te la dieron allá en Anacamilpa, pero bueno, nosotros estamos aquí muy contentos. Mi queridísimo Miguel Barraza nos está escuchando hasta Chiapas. Él está en Chiapas, en estos momentos él está allá en San Cristóbal de las Casas, y pues bueno, desde allá nos está escribiendo aquí. Dice que ya pague yo un mejor internet, dice, porque no se escucha, dice. No se escucha. Bueno, el chiste es de que mi querísimo Miguel Barraza, por ahí te encargo, por ahí te encargo unos llaveritos, unas pulseras. Carlos, de verdad muy, muy, muy agradecido, de verdad, a todas las personitas. Ya estamos en Tlaxcala con mi queridísimo Carlos y por supuesto la bella Stephanie y toda la pandilla que nos va a estar apoyando allá, y ojalá y mi queridísimo Carlos en un tiempo muy corto, yo sé que vas a estar muy, muy contento por allá con Producciones Esaú allá en Ciudad de México, por supuesto Producciones Lucero en León, Guanajuato, y también Publicidades Romanos allá en Guadalajara, México. O sea, nada más por ahí para que chequen el dato y chequen por ahí, pues humildemente, ¿no? Estamos ahí, pues, rompiéndola poco a poquito, mi queridísimo Carlos. Sí, igual un gustazo de que, pues, nos daría gusto así de conocernos en persona, trabajar juntos. Aquí no hay rivalidad, aquí es todos apoyarnos. Eso es todo, mi queridísimo Carlos. De verdad, yo te dejo, yo sé que ya estás bien, bien cambiadito, como decían en mis tiempos, ¿no? Decían en mis tiempos, ya cambiadito y encremadito, ya para irte al toquín por ahí, al gran evento. Pues de verdad, Carlos, yo te dejo, seguimos en la programación, por ahí síguenos escuchando ahí en el auto. Ahí, por ahí comparte este link allá en todo Nanacamilpa, en todo Tlaxcala, y por supuesto, mi queridísimo Eric. Muchísimas gracias, comparitos, y de verdad te lo digo, de verdad tus bellas imágenes, tus publicidades súper chéveres, y pues bueno, ahí nos estamos saludando, mi queridísimo Eric. Mi queridísimo Carlos, un fuerte abrazo, saludotes por ahí a Stephanie, que ya estaremos el día de mañana, ya nos comprometemos, ¿no?, que por ahí nos echemos una llamada. Yo le comento de todos modos y ya que se haga. Órale pues entonces, mi queridísimo Carlos. Muchísimas gracias. Estamos presentando a mi queridísimo Carlos Guzmán directamente desde Lira y Ortega, Nanacamilpa, Tlaxcala. DJ Carlos Guzmán, sonido Imperio. Así que estamos completamente en vivo a través de Spreaker. Muchísimas gracias a todas las personas que están mirando ahí en Juárez Morales Néstor toda la publicidad de Tlaxcala, México. Así que por ahí nos encuentran como Juárez Morales Néstor y por supuesto por ahí en los Facebook personales de DJ Carlos Guzmán, y bueno, pues ahí toda la pandilla. Sale, mi queridísimo Carlos, te dejo, muchísimas gracias y estamos ahí en contacto. Vale, saludos cordiales, buenas noches. Buenas noches, compadrito. Así que ya lo escucharon, mi queridísimo DJ Carlos, sonido Imperio, directamente desde Lira y Ortega, comandando por ahí, Éctasy Radio Tlaxcala. Un fuerte abrazo también ahí a Stephanie, que nos va a estar escuchando a través de Stuffy, por supuesto, a través de Google Pods y, por supuesto, Tuning Radio. Estamos aquí en directo desde Atlanta, Georgia, para todo el mundo mundial. Esto es Éctasy Radio. No me escribas más, no pienses en volver. Que ya no soy el mismo tonto. No me llames más, no me escribas más, no vengas a joder, porque la vida es muy corta, ya tú no me importas más.
Radio. Mucho corazón, mucha música.